Hola mis amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como no, aquí el que os saluda Garrulo, en un nuevo episodio de Garrulo, en un nuevo episodio de un nuevo vídeo. A ver, lo primero que hay que hacer es quedarnos con el sitio donde salimos, así que damos F3, grabamos la pantalla, quedamos F2. Y nos apuntamos las coordenadas, 253, 254. 253, 63 de altura y 254 la Y. Uy, perdón, la Y, la Z. A ver, os explico. Vamos a quitar esto. Como yo soy un novato, como podéis imaginaros, lo primero que me ha robado ha sido el cofre, no sé por qué, pero ha estallado. Ha estallado. Ya lo habéis visto vosotros, que no sé qué ha caído en algún sitio por ahí, pero bueno, se ha quemado. Así que vamos a coger esto. Lo segundo, vamos, como tenemos el sitio, vamos a dejarlo ahí puesto para que lo veamos. Me gusta la zona porque lo primero que hemos caído enfrente de una aldea. Bueno, me gusta. Pobrecitos aldeanos, esta noche les tendré que poner una piedra para que no los maten. A ver, lo primero que hay que hacer es buscarnos un cofre. Entonces, para buscarnos un cofre vamos a quitar un poco de madera. Y lo segundo, vamos a marcar nuestro spawn chu. Spawn chu, ahí como suena, spawn chu. ¿Por qué? Por la sencilla razón que así podemos saber dónde podemos tener nuestras granjas de hierro, nuestros mods y demás cosas y enseres. ¿Qué ocurre? Que ese problema te sale justamente cuando ya llevas un tiempo jugando y dices, ostra, mi granja de hierro no funciona. Estaré en el sitio en concreto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es morir unas cuantas veces para que sepáis cómo. Como. A ver, si me sale. A ver, ¿dónde hemos dejado el pedrusco? El pedrusco de tierra, claro. Sé que estaba por aquí. Ah, vale, ahí. Esperemos no se nos queme. Bueno, lo primero vamos a generar. Hemos conseguido madera. Tiramos la madera. La recogemos. Otro logro. Que no valen para nada, pero bueno. A ver, para hacer nuestra mesa de encantamiento, la hacemos primero en madera reciclada y ahora hacemos nuestra mesa de encantamiento o nuestra mesa de trabajo. Entonces, una vez que tenemos nuestra mesa de trabajo, plantamos nuestra mesa de trabajo aquí y nos vamos a hacer unos cofrecitos. Con 8 tenemos para hacer un cofre. Cogemos nuestra madera y nos hacemos un cofre. Cogemos nuestra mesa. El problema es que tenemos lava al lado y ya veremos a ver dónde caemos. Bueno, entonces colocamos nuestro cofre. Un poquito aquí, por ejemplo. Metemos todas nuestras cosas deberíamos de ir a cerrar las puertas si no se nos están quemando los aldeanos poco le falta, ¿eh? Ya lo veréis. Bueno, vamos a tapar esto. Deberíamos de taparlo, ¿eh? De veras tú como al fin a que caiga en la lava como el primer día que empecé en una partida que está borrada, por cierto, y fue a caer justamente en medio de la lava. Yo no sé cómo me lo monté, pero vamos, es que no hay otro sitio donde caer. Bueno, pues ala, lo más fácil de morir, lava que te crío. A ver, reaparecemos en la lava. Y no podemos marcar el sitio. Reaparecemos. Quitamos uno. Nos vamos a la lava de nuevo. Ya morí.
Reaparecemos de nuevo. Aquí. Esto es un poco más profundo. Bueno, como me voy a morir muchas veces para que quedar bien con los sitios. ¡Voilà! Cuando lleve como 20 o 30 veces, este le podemos marcar. Sí.
Vamos a ver, la araña, ¿dónde está la araña? Arañita. Yuju, yuju. Anda, mira. Qué guay, tenemos esqueleto en la vista. Y araña, tenemos esqueleto y araña. Bien. Hemos conseguido el hilo. Hemos conseguido el hilo. ¿Dónde está el cofre? Cofre. Allí.
Truco, 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 truco. Vamos a ver si matamos al esqueleto y nos da un... ¡Ay, señor! Nos vamos a hacer una espada. Ahora. Ahí en el rincón. Tururum. Tururururum. Estaba allí, ¿no? ¿Era allí? Sí, era allí, ¿no? Sí. Está aquí metido. Ahí va. Ha desaparecido. Ha desaparecido. Qué épica cueva. Vaya cueva más épica. Ay, putada. Qué tonto. Hemos conseguido carbón. Y no sabemos salir. ¿Y ahora cómo salimos? A ver. A que salimos y todo. Sin pico salimos. Ya verás. Salimos sin pico y todo. Mira, todo el hierro que hay por aquí. Madre mía. Poco guapo está la cueva esta. Pues aquí hay lava. Aquí pica, pica, no. Tururum. Bueno. A que conseguimos salir. No os digo. ¡Qué putada! ¡Vamos! Madre mía, todo lo que hay aquí de hierro, ¿no? Venga, vamos allá. Vamos allá. Venga, que lo conseguimos. ¡Vamos! ¿Dónde hemos salido? ¡Anda! ¡Si hemos salido al pueblo! A ver, ¿cuántos aldeanos tenemos? Ya que estamos aquí. Oye. Vamos a hablarles algo, ¿no? ¿Tú qué vendes? Oxígeno. Mira qué guay, para el agua. Un poco de mucho de esmeralda, demasiado. No tengo ninguna, por eso lo digo. Una puerta. Otra puerta. Otra puerta. A este le han robado la puerta. Una puerta que tengo que arreglar. ¿Y la fragua? ¿No tenemos fragua? Ah, sí, tenemos fragua. Tenemos fragua. ¿Veis? ¿Dónde tenemos lava? Una espada de hierro. Bien. Y un lingote de hierro y unas botas. Ya tenemos algo. Ahora. Y el cofre. No sé, al final me haré con una casa de las vuestras. Ahí está. Ahora.
Y ahora me voy corriendo, donde he muerto. A ver. La comida no creo que se la lleven, así que ya me tocará reapareceros a vosotros. A ver, otra cosa no me queda. Madre mía, pobrecitos árboles. Las que están pasando. Bueno, mis amigos, que aparte del trading que habéis visto de muerte y que vais a ver, que toda esta lava la voy a tapar. Tengo muy claro. Mira, allí tenemos hierro. Tenemos hierro por todos sitios. Eso es bueno. Bueno. Y que estoy buscando mi cofre y no lo encuentro. Bueno, que cuando lo tenga esto preparado, en el próximo vídeo, os digo cómo. Pero vamos, ya está casi hecho el tema. No, a lo mejor me tengo que motillar alguna vez más, pero vamos. Van a ser las mínimas. Entonces, a ver, como esto lo dejo, esto también, esto, y esto. Hemos llenado el cofre, joder. A ver. Es muy fácil. A ver, os comento. Son 20. Se supone que el chun tiene 20 por 20. A ver, vamos a quitar. Vale. Entonces, si hemos muerto de aquí para allá, 1, 2, 3, 3, 3. Anda, que como tengamos que esperar que coja los 20 cubos con estas prisas. A ver, 3. Este. Ya tenemos 22. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19 y 20. El chun llega hasta aquí. Y más o menos, por lo que estamos viendo, aquí he muerto, ahí he muerto, aquí he muerto, ahí he muerto. Entonces, está en los sitios más o menos. El chun está ya delimitado. ¿Veis lo que os quiero decir? Entonces, eso. Va ahí. Vaya, he quedado sin. Es que aquí. A ver. Aquí tengo puesto un cubo. Pero puede ser que sea de esta muerte. ¿Veis? O de esta otra. Entonces, estamos muertos en línea. ¿Veis? Entonces vamos a quitar tierra aquella que tenemos aquí. Y bueno, lo voy a hacer fuera de cámara para que lo veáis. Voy a coger piedra. Os lo voy a delimitar el cuadrado. Y vamos a hacer el dibujo. Y ese era el que luego después nos marcará. ¿Dónde están los chun? ¿Veis? Por ahí. Y lo mismo es contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. En teoría es por aquí. Tenemos marcado por ahí. A lo mejor me he equivocado yo al contar. Pero vamos, cuadra. Veis que por allí, por aquí, ya va cuadrando. Entonces, es 20 por 20.
un cuadrado. Y luego ya 5 adyacentes, para derecha, para izquierda, para allá y para acá. Ese es todo nuestro chun. Si no me quiero equivocar, es como si cogieras del centro de este chun y contaras 100 cubos. Así que bueno, en el próximo vídeo lo veremos. Así que chaito, que tengáis un buen fin de semana y bye bye, nos vemos.